Bienvenidos a mi canal. Así como pueden mirar, al hombre escándalo apareció dando disculpas a Mayeli después de que hizo un en vivo junto con su madre, Doña Pelucas, Doña Rosa, Doña Gorros, donde hablaron sobre el papá de Mayeli, que supuestamente se había robado el anillo de Lupe, de Lupillo Rivera, y lo acusaron de que era un ratero. Bueno, pues salió diciendo que estaba en un error, que nunca deberían de haber tocado ese tema, porque pues él no le gustó cuando Cervoni había tocado el tema de Jenny, y que ahora él lo estaba haciendo, y pues que no puede ser hipócrita, y pues que públicamente le estaba pidiendo una disculpa, y que incluso le había marcado a Mayeli varias veces y que le había mandado mensajes por WhatsApp, pero que Mayeli no le contestó. Y le preguntaron que él cómo fue que se enteró sobre lo sucedido, y él dice que por Lupillo. Y pues obviamente que este señor va a hacer lo posible para acabar con la carrera de Lupillo. Acuérdense, señores y señoras y todo mundo, que este señor dijo que él iba a hacer lo posible por terminar con la carrera de Lupillo y de Chiquis. Así es que este señor va a hacer lo posible para que todos odien a Lupillo. Así es que esta es una estrategia más para que todo el mundo mire a Lupillo como un traidor, como una persona que traicionó a Mayeli. Él va a hacer todo lo posible para que lo odien. Así es que este señor va con su plan para terminar a Lupillo. Él mismo lo dijo en un video que él iba con ese propósito para terminar con la carrera de ellos dos, de Chiquis y de Lupillo. Así es que este señor se va a agarrar de ahí. Obviamente que este señor es puro bla bla bla, es un asco, es un bicho raro. O sea, este señor de aquí le tiene muchos celos, obviamente, porque Lupillo, él sí fue exitoso, lo sigue siendo, aunque le duela a él, porque él todavía sigue cantando. Este señor de aquí, el hombre escándalo, o sea, ¿qué es? Nunca llegó a hacer nada. Como lo he dicho en muchas ocasiones, este señor, puro escándalo desde que murió, desde que falleció Jenny, puro escándalo se lo ha llevado a decir cosas de su familia, y eso es su único talento, el chisme. O sea, literalmente, ¿por qué es conocido? Por nomás por chismes. Él no es exitoso. Así es que déjenme saber qué es lo que piensan ustedes. Comenten aquí abajo, suscríbanse, pónganle like, follow.